Contentos porque es un paso grande el hecho de que la justicia ¿sí? se pronuncie a favor de un reclamo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, que venimos tratando de hacer escuchar nuestra voz y por primera vez la justicia nos da la razón. Ese predio se tiene que remediar, ese predio contamina, ese lugar está absolutamente abandonado y sin un tratamiento. Y la jueza María Graciela Vigilanti recibe la causa. Se hicieron varios pasos, se citó, una de las partes demandadas no se presentaron, luego en otra audiencia nos recibió las madres, recordemos que son 43 amparistas, 26 adultos y 17 menores, entonces es una causa que está compartida con los menores que son los más afectados. Escuchó nuestra realidad, escuchó nuestra preocupación y nuestro dolor, decidió una inspección ocular el 9 de diciembre, se apersonó en el lugar junto con los técnicos de los vecinos, los técnicos de la Municipalidad de Córdoba, recorrieron el predio y se dieron cuenta obviamente de las falencias, del estado deplorable del lugar, de la falta de mantención, de la falta de tratamiento de los lixiviados y los gases, a partir de lo cual, ¿qué hace? Ella primero se declara incompetente por una cuestión jurisdiccional, ¿sí? La razón de fondo va a quedar a la expectativa de que se declare quién va a tener causa en este espero, a partir de fueros especiales o capacidades y facultades especiales, decide emplazar a la Municipalidad de Córdoba para una remediación. Le da un plazo de 180 días. Sí, hubo un informe de la universidad. ¿En qué se basó la justicia para resolver esto? Porque el informe de la universidad daba que era apto el lugar. Pasa que la universidad dio apta a una zona que ni siquiera conocía. No sabía que en la zona se encontraban 4 vertederos, no sabía que en la zona había gente viviendo, tampoco sabía que existía un colegio. Dado las condiciones de que no conocía el ICEA la zona, dio que la zona era óptima porque ya había basura en la zona. ¿Y la justicia, la jueza, qué es lo que vio? Y bueno, la jueza entró al predio y con solo entrar al predio ya se dio cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo que se encuentra un horno pirolítico totalmente desmantelado y abandonado, que hay fosas del exhibiado sin tratar, los gases no se están tratando. Es totalmente un despropósito ver cómo está todo el basural dentro. Hay cables de tensión tirados en el piso, cables pelados, animales sueltos, un criadero de perros. Hay un montón de cosas que están fuera del lugar. O sea, la municipalidad hace venteo. Lo que hay que hacer es captación y tratamiento de gases. Y captación y tratamiento de lixiviados, que son los líquidos que genera la basura y los gases tóxicos que genera la basura. Un tratamiento real y una remediación en serio. Le da 180 días. Esto va a estar a su vez regido en base a una ordenanza que nosotros tenemos a partir de una ordenanza que armó el Consejo Deliberante de Bower, donde da los pasos a seguir y las formas de una buena remediación. Y la jueza de paz de Bower también va a tener un control sobre esto, ¿sí? Entonces la Municipalidad de Bower y la Comuna de Bower también van a tener injerencia en este plan de remediación. No va a ser una remediación de mentirita como pretendía la Municipalidad en venir y tirarnos la tierra que le sobra del otro vertedero, sino que va a tener que hacer las cosas en serio. El daño es muy grande. De hecho tenemos los animales que lo manifiestan, que ellos tienen un lapso más corto de vida y bueno, en ellos se mostró muy pronto con el tema de los animales, salieron con malformaciones. Y bueno, los niños con muchos problemas respiratorios, muchos problemas en la piel, la gente actualmente tiene muchos problemas de salud, como cáncer es lo más común que tenemos. Tenemos distintos tipos de problemas que jamás hizo un estudio, que el ICEA tendría que haber hecho esos estudios antes de decir que la zona era óptima. Ustedes hace rato plantean que en Bower es el doble la mortalidad infantil. Tenemos el doble de índice de mortalidad infantil. ¿Esto ustedes lo asocian a la existencia de basura?
Nosotros, la verdad, como no tenemos ningún tipo de estudios, no podemos asegurar ni afirmar nada, pero se deberían de haber hecho los estudios antes que declarar óptimo una zona. Los vecinos tenemos absoluta desconfianza a partir del nuevo vertedero que pretenden instalar, en que la municipalidad no hace las cosas bien y la municipalidad se está burlando de los vecinos de Bogua. Y vamos a seguir reclamando y vamos a esperar los tiempos de la justicia, pero a su vez vamos a seguir haciendo nuestra presión, nuestras acciones sociales, nuestras manifestaciones, para seguir defendiendo nuestro derecho a una vida digna, a un ambiente sano y para evitar un nuevo monstruo en el patio de casa. La Municipalidad de Córdoba tiene que hacerse cargo totalmente. Está emplazada en 180 días, tiene que presentar un proyecto. Tiene que presentar un proyecto serio, no cualquier cosa. ¿Ustedes esperan que se cumpla? Se tiene que cumplir, y si no se cumple, lo vamos a cumplir. Seguiremos tal cual, ¿sí? Siguiéndole los pasos cortitos a la Municipalidad para que cumpla este plazo, para que se concrete una vez por todas la remediación. Y a su vez, tomaremos las acciones necesarias para evitar el nuevo vertedero. Eso es que quede clarísimo. O sea, no queremos un nuevo vertedero en Bogotá.